Mira, y tu esposo, ¿qué le pasó? ¿Él? ¿Cómo así? Él, sí, cuando fallece, ¿qué? No, él de... ¿Venía mal o qué? No, no, él tuvo un problema de próstata. Ah. Sí, entonces ya después se le complicó la cosa. ¿Tuviste pues, hijo con él? Dos hijos. Ah. Dos hijos que han sido para mí. Y en los nietos... ¿Salieron músicos, no? Ellas saben cantar y no, todo, no. Tienen un oído, pero no se dedicaron. Cada quien hizo sus cuestiones en su estilo, diferente a una abogada, la otra bueno, está trabajando con Gladys. Sí, está haciendo un puesto moderno ahí en Gladys. La otra no vive aquí en Colombia, vive en Barcelona. Ella viene de vez en cuando, ella se casó y se fue. Hace 3 años. ¿Tú te vives aquí para acá? ¿Vives aquí ahora? Pues sí, como somos poquitos. Sí, claro. Ella con sus niños y todo. Sí. Bueno, cambiando un poquito la conversa, hablemos de la música en Cartagena. ¿Usted qué nos puede decir a los colombianos que nos ven? Usted, su suerte ha sido bolero, ¿verdad? Sí, romántico. Bueno, ¿a quién destacaría usted la música lírico-romántica en Cartagena? Fíjense que la mayoría de todos los que se han dejado, sí. Es que no, como es una cosa, esta música actual ha levantado prácticamente a lo que es el bolero y a todas esas cosas. Ya digo, yo pertenezco con Bolin y en su programa porque tiene la parte esa de la bohemia. Sí. Pero aquí cantantes buenas, Amelia Gómez, Nacha Pareja, Linda Falqués. La Barranquillera, o de Barranquillera, sí. Y ellos eran el grupo de la bohemia, y en esa época pues se destacaron mucho. Pero ahí quedó, como ya la música esta de plazo, sí. La música de ahora, entonces ya no se puede decir este cantante bueno, habrá algunos, claro, pero como la música ahora, las fiestas son solo de música. De reggaetón y todo eso, y música alegre y todo, entonces, boleristas, muy poco. ¿Usted alcanzó a conocer músicos así como, bueno, esa época de Camacho y Cano, de eso, de Adolfo Mejía, sí. de Lalo Orozco? Pues con Lalo he trabajado mucho. Ah, sí. Pero con el papá de no. No, cuando yo los conocí a ellos, pues ya se había ido, ¿no? Sí. Fue con Mejía, sí. Ya regresó, él se quedó. Ya murió. Sí. La señora estaba muy apagada, bastante buena. La hermana de Lalo, sí. La guitarra murió del papá de ellos. Estaba bastante malita, pero estaba muy bien. Bueno, yo podría decir que Cartagena es como la cuna de la música tropical en Colombia. Bueno, digamos tanto Cartagena. ¿Bolívar? Sí, Bolívar, sí, puede ser. La Barranquilla también. Sí, pero digamos que así fue como la génesis de eso de la orquesta. Sí, esa música de esos directores. Bueno, el otro también de esa época. Yo no los conocí, claro, pero sí, sí supe y oí hablar mucho de ellos. Camacho Lortuy, de esa generación de Camacho y Cano. Camacho y Cano, no. Ah, pues María Camacho y Cano. Estuvo de la pianista de esa fiesta, ¿no? Es que no los conocí, no entiendo. Era de Arenal. Pues lo oí nombrar. Y algunos músicos de esa época también, como bueno, los que tocaban con Villanueva. Eran también un grupo de ya viejos, sí. Todos en también. Oiga, pero aquí está Manuel Villanueva, espectacular. Se cantó ahí. Canté con ellos 6 años. Así. ¿Y grabó? No. No, pero él sí grabó Tropical mucho. Yo sí creo, pero antes, ¿verdad? Como que antes, porque ya después cuando yo empecé a ir al grupo, ya la orquesta como que no funcionó más. Él se enfermó, creo. Entonces ya. Sí, ya alterné así con él, con el jefe de puerto. Muy bien. Alternamos. Muy bien, así. Después de ese señor que era mío, cuando llegó a mi casa, muy solemne. A ver si le va a estar ahí, ¿verdad? No, pero bueno, lo convenció. Sí. Muy chévere. Estaba muy jovencita y tuvo la oportunidad de viajar. Y viajé y conocí a casi toda la costa casi. También tuvimos oportunidad de ir al interior, pero fue muy poquito. Pero más bien todo era aquí en la costa. ¿Y qué países que la de Cuba tú?
estaba en Panamá, Cuba, en Nicaragua estuve hace como 4 años en un festival de boleros. También sí. En Cuba estuve y en Panamá, en Nicaragua, Costa Rica, no. Y de Colombia solo me faltó Medellín, que no. Medellín no cantaba nunca. Haciendo la más música. Medellín no cantaba nunca en Medellín, bueno. Pero de acá, la zona, Bucaramanga, Pereira, todos esos festivales, sí. Bueno, sí. Oye, ¿usted ha tenido reconocimiento? El gobierno, el Estado, Bolívar, ¿le han hecho usted un reconocimiento? Sí, me quedo a la medida. Ah, ahí está. Ah, sí, me quedo. Sí, aquí está. Ah, pero... Eso me lo dio ya antes. Ajá, aquí, ¿no? Sí. Familia de Castilla. ¿Era la familia de Castillita, no? Música, ¿verdad? Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Eso es un gran reconocimiento. Nosotros también somos... No, acá tengo una foto, pero tengo también esa vez cuando me hicieron un homenaje en el Teatro Heredia. Sí, entonces ahí hubo el reconocimiento de la gobernación de la alcaldía de Concenalco, de cantidades. Anda, pero usted se siente bien, pues, de su vida, de su trayectoria. Usted sí, no se arrepiente. No, señor, nunca. Me arrepiento si dejo de cantar. Ah, ¿usted cree que todavía tiene sus años de voz todavía? Me cuido mucho. No, bueno, anoche porque me tengo que quedar ya, pero normal. Bueno, ¿usted qué mensaje le daría a los jóvenes? Ay, yo no sé, yo no... Encantando. Sí. Que no olviden el bolero. Exacto. Que lo conozcan, porque no lo conocen. Y no me puede creer a algo que conoce. Así decía Delia Zapata. Sí, ah, bueno. Fíjense, el otro día me hicieron una entrevista en la Universidad de Aranguñes, con la universidad, desde aquí de la casa. Y entonces, en el día ellos estuvieron promocionando el bolero a los alumnos, a los músicos, así, con altavoces y todo eso. Escuchando, poniéndole boleros. Y entonces alguien, uno de ellos, como que le dijo, ¿qué es mi bolero? Entonces esa tarde me hicieron la entrevista y entonces me dije, pues claro, ¿qué es mi bolero? En una época en que ha invadido la música esta, el reggaetón, la champeta, bueno, la champeta porque era aquí, pero ellos no se dedican a una fiesta no hoy, sino a hablar con champeta, a bailar reggaetón. Entonces un bolero no se escucha en ninguna parte, ni en la radio casi. ¿Usted cree que usted contribuyó a formar parejas y hogares con el bolero? Sí, en la época sí. Matrimonios hicimos a punta de boleros. ¿Así? Alguien me decía, mira, tú, yo te oí cantar en la quemada y yo iba con mi novio y nosotros nos casamos, tú me cantaste en el matrimonio y me cantaste la misa, ¿qué? Y así, eso, ¿cuál es su bolero favorito entre muchos? ¿Cuál es el que usted le dice que, ay, este es mi número favorito? La Gloria, ¿verdad? Y siempre me hacían cantar, porque ese era infaltable, sí. Siboney. Siboney, eso sí. Era de Ernesto de Bono. Sí. Esa canción. Siboney. Sí. También la cantamos. Sí, o sea, era, nos faltaba una noche en la quemada. Oiga, pero con Sofra ustedes tienen por ahí grabaciones de esas caseras, porque yo no sé. Sí, pero un cassette. Yo hice dos programas con los hijos de Sofra, con Luis Fernando. Entonces hicimos unos programas de radio que yo emití, sí. Y ahí yo escuchaba su voz. Fíjense que como no era la época todavía de grabaciones ni nada, Sofra grabó cantidades, sí, pero sí. En cassette. Ah, él trabajaba, nosotros trabajamos jueves, viernes y sábado. Y el sábado en la madrugada se iba a ir para su casa, para firmar. Sí, sí. Y entonces el domingo, lunes y martes, él compraba, se iba de aquí de Cartagena con paquetes de cassette. Los compraba en San Andresito. Sí, sí. Y entonces esos días que tenía el libre, iba grabando. Se metía en su cuarto, ahí no lo molestaba nadie. Y ahí grababa sus canciones, sus cassettes. Y eran para regalarlos. Entonces, estos son para ti. Y el día que venía, él llegaba de temprano, ¿sí? A Cartagena, ¿sí? Entonces venía a mediodía. Y entonces en la tarde iba, aquí te traje, aquí te traje. Así es como se entendía. Sí, sí.
Así es como ya ese álbum que le hicieron, eso, a base de cassette. Sí. Bueno, vamos a despedirnos, porque vamos para donde el maestro Lalo Porón. ¿Dónde se va a encontrar? En el centro. En el valle destrozando corazones. Oye, me dijeron que vives en el valle destrozando corazones. Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre. Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre. Yo por la sabana, triste por la calle, yo por la sabana, triste por la calle. Madre. Y quién sabe tú, enamorada en el valle. Ay. Y quién sabe tú, enamorada en el valle. La 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 la. Ahora para el festival, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado. Ahora para el festival, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado. Y por si acaso ya tenga rival, ese celo puede echar a un lado. Por si acaso ya tenga rival, ese celo puede echar a un lado. Eso que tú das, amor de canciones. Eso que tú das, amor de canciones, se confundirá con un coro de acordeones. Se confundirá con un coro de acordeones. Conversado con usted, seguramente esto lo van a ver los colombianos, muchas personas que les gusta la música. Entonces tenemos voz por años, los que les gusta el bolero, aquí tiene usted, maestro, que todavía está en Cartagena, disponible para un show, presentaciones. Bueno, aquí está la voz romántica de Bolívar y de Cartagena, todavía a sus 25 añitos. Todos son encantos de la tierra mía. Todos son encantos de la tierra mía. Hay que ver el sol cuando baja la montaña. Hay que ver el sol cuando baja la montaña. Como tira en el suelo a mi pobre cabaña. Como tira en el suelo a mi pobre cabaña. Todos son encantos de la tierra mía. Todos son encantos de la tierra mía. A ver qué haces ahí. Hay que ver el mar cuando baña la ribera. Hay que ver el mar cuando baña la ribera. Como besa la playa y luego se le aleja. Como besa la playa y luego se le aleja. Todos son encantos de la tierra mía. Todos son encantos, todos son encantos.
azul, hay que verlo azul, hay que verlo azul, que es el cielo allá en mi tierra. Hay que verlo azul, hay que verlo azul, hay que verlo azul, que es el cielo allá en mi tierra. Qué lindo paisaje, qué lindo paisaje, qué lindo paisaje, forma las palmeras. Qué lindo paisaje, qué lindo paisaje, qué lindo paisaje, forma las palmeras. Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía. Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía. Mil gracias por habernos abierto las puertas de su apartamento, muy lindo aquí en Crespo, cerca del aeropuerto, ¿verdad? Crespo, bueno, cerca de Marbella, escucho el mundo, hizo un porro Marbella, la playa Marbella. Bueno, ese es un porro que grabó, esa, grabó con la Orquesta del Caribe. Antes de la Orquesta de Lucho Bermúdez, que fundó en Bogotá en el 46, 47. Ya Lucho ya había pasado por la A número 1 del pianista Pitalugo, conformó la Orquesta del Caribe y grabó ese porro Marbella, que después lo grabó con la voz de Martín Díaz. Entonces la vamos a decir, pues, agradecer.